Lo siento. Yo no quería. Él era mi amigo. Y haría lo que fuera por ayudarlo. Hicimos un pacto. Y no pienso romperlo. Y bueno, tú podrías dormir aquí. Joder, Marta, ya sé que esto no es un puto hotel de 4 estrellas, pero que nos estamos muriendo de hambre. No, a mí no me mires así. Que la culpa fue tuya por haber ido de casa y haberle dicho eso a tu padre. Así que ahora cállate y déjame que quiero ver, cuéntame. Y comprendió que a veces no basta solo con creer. Lentamente se acercó a la ventana y vio el recuerdo de un fantasma que, como un viejo amigo, le sonreía entre las sombras. Le invitaba a dejar de ver con los ojos y a empezar a sentir con el corazón. Y así, entre las sombras, se desvaneció.